Llegó el viernes y muy buenas noches para todos. Estamos comenzando otro programa de Pasión Fútbol Amateur, lógicamente para empezar a recorrer lo que va a ser, esperemos, un fin de semana o un sábado a pleno fútbol. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo anda, amigo? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, yo quiero dedicar el programa para alguien muy especial, ¿eh? Bueno, yo le voy a ganar de mano. O le tiro la posta. A la personita, claro, a la cual también le quiero dedicar el programa, ¿eh? Porque, bueno, el jueves, ayer fue el cumpleaños de Martina, de mi hija, sus 2 años. Así Martina Leonangeli. Muy felices, esa personita, exactamente. Esa personita que realmente nos cambió la vida, quienes hemos tenido la dicha de ser padres, realmente los hijos nos cambian la vida. Bueno, así que estamos muy contentos de tenerla bien, de tenerla muy, muy feliz. Así que realmente es impagable el momento que uno vive. Exacto, así que hacemos extensivo, por supuesto, el saludo para este programa de Pasión Fútbol Amateur a minutos nomás de lo que va a ser el Día de la Independencia. Sí, señor. En este fin de semana largo que estamos atravesando aquí en la capital entrerriana, esperando, y esta vez sí, ya debe ser muchísima mala suerte, ¿sí? Que no llueva. No, sí va a ser. Claro, claro. Yo creo que se va a jugar. No, hay torneos que indudablemente van a jugar. Hay torneos que tenían estipulado por allí en estos 3 días, porque hoy estamos de feriado puente, en este viernes, tener la posibilidad de jugar viernes y sábado. La situación así no lo ameritaba a partir de que hubo muchos campos de juegos húmedos. Es decir, pudo haber ayudado algo el sol que alumbró en estas últimas jornadas, pero los campos de juego están húmedos. Han acumulado agua, han acumulado humedad, y por lo tanto, en algunos casos, se complicó demasiado como para poder realmente ver rodar el balón. Algo, por ejemplo, ya lo vamos adelantando, después vamos a estar comentando en el transcurso del programa, Martín, sucede con el Inter profesional. El Inter amagó con jugar hoy, finalmente no lo hizo, y mañana van a estar evaluando las canchas. Sí. A ver cómo están realmente, salvo la cancha 3 que está resembrada, pero a ver cómo están las canchas, si las pueden realmente pisar y poder cumplir con una jornada que ya lleva cuántos días. Y 21 días. 21 días. 21 días sin fútbol, ya no se aguanta más. Digo, va a haber sol, esto que le cuenta antes. O sea, que no va a llover es un deseo. Claro. Y así va a ser. Pero bueno, habrá que ver eso. Un programa muy completo, sí. Notas, un programa especial porque venimos de otra suspensión y un poquito para ver lo mejor de este mes de junio de los clips. Sí, señor. ¿Sí? Sí, para señor. Arrancar. Notas muy lindas, sí. Que no solo tienen que ver con el fútbol mismo, sino con situaciones particulares de torneos o de agrupaciones también, pero vamos a compartir un programa bárbaro y arrancamos con el clip. Exactamente. Dale. La muerte sabe que al final siempre te alcanza. Por eso da una vida de ventaja. Díganle al que reparte la baraja que quiero estar con ella un poco más. Quiero vivir 2 veces en la vida, una de mentira, la otra de verdad. Equivocarme para ya no equivocarme, conocerla y no dejarla aquí. Ay, si todo es mentira, en la próxima vida quiero volverla a ver. Ay, si todo es mentira, en la próxima vida quiero volverla a ver.
por ahí necesita viajar, necesita tener el seguro al día. Yo le digo que tiene que tener la tranquilidad de tener todo resuelto, por supuesto con la gente de Organización Bigatón, nuevo seguro de sepelio de Federación Patronal, seguro individual y colectivo de sepelio prestacional por reintegro de gasto e indemnizatorio al que se puede acceder de forma individual, familiar o grupal. En este caso estamos hablando de empresas y mutuales. Organización Bigatón, acompañándonos desde hace muchísimo tiempo aquí en Pasión Fútbol Amateur. Sí, señor, que lo lleva a Quinta Quirodos. Respaldo, prestigio y garantía. Súmese usted también a Federación Patronal. Federación Patronal Seguros responde siempre. En Paraná, Organización Bigatón. Churruarín 298, teléfono 424-3975. Bueno, imágenes de archivo, como no puede ser de otra manera, para empezar a recorrer un poquito lo que hemos ido averiguando. ¿Cuál es el tema? Averiguar también a partir de este retraso que ha surgido con el tema de las fechas, con el tema de los sábados de fútbol. ¿Cómo está el panorama con respecto a la posibilidad de ir recuperando fechas, del año calendario, de todo lo que se viene también? Y por qué no en la semana averiguamos o tiramos hasta como sugerencia en alguno de los torneos el jugar en forma seguida, viernes, sábado, viernes, domingo, sábado, domingo, como elijan los torneos, y aprovechar este feriado. Pero bueno, el caso de Quinta Quirodos es muy particular, nos comentaba Horacio Esteban Ruarte a la semana también cuando estuvimos comunicándonos. Bueno, estamos viendo la cámara puesta, las imágenes, desde la ruta del acceso norte para allá. ¿Viste al fondo? Sí. Y le contamos a la gente, también era un tema de preocupación en la semana, mucha sombra en ese sector. Claro. Teniendo claro, en cuenta claro, lo que contábamos hace un ratito nomás cuando empezamos el programa. Totalmente, esto es como cuando vamos, hemos tenido la posibilidad de ir, por ejemplo, a la cancha de Club Telefónico. Sí. Hay un sector de la arboleda que indudablemente demora a secar por la gran sombra que hay en ese sector. Y esto ocurre lo mismo con Quinta Quirodos. Bueno, hablamos con Esteban Ruarte, uno de los responsables, junto a Juan Lucero, junto a Kaki Wagner y toda la gente que forma parte de la directiva y de la organización de Quinta Quirodos, sobre el tema de feriado largo. El tema se expuso, Martín, en reunión de delegados, pero claro, hubo cierto consenso, estaba la idea. Pero ¿cuál es el inconveniente? Los problemas laborales. Sí. A partir de ahí, claro, es decir, no es un feriado estricto, no fue un feriado estricto el de este viernes. Hubo gente a la cual le tocó trabajar, por eso. Claro, sí. Al ser un feriado puente, hubo gente a la cual le tocó trabajar. Entonces esto complica mucho. El panorama, más que nada, en función de poder ir viendo cómo armar los equipos para jugar y cumplir con doble jornada. Bueno, quedan 12 puntos en juego. La Federal es puntero, le lleva 3 a Cotapa, 21 puntos. El escolta que le ganó, claro, hace un par de fechas al puntero. Tercero viene Fontanini con 18 y va a estar jugando con la Federal. 15-30, cancha número 2, es uno de los partidos destacados. Sí, señor, una de las últimas chances para descontar también para la gente de Fontanil, en este caso con el puntero de la FEDAR. Así que está planteado el panorama únicamente sábado para Quinta Quirodos, de acuerdo a lo que, por supuesto, hemos venido charlando la semana, teniendo en cuenta de que se complicó muchísimo el sábado, el viernes, jugar en el día de hoy, a raíz de, bueno, problemas por allí en el aspecto laboral con muchos de los integrantes de las diferentes agrupaciones. Así que mañana la convocatoria. En una palabra, se va a estar jugando como estaba previsto, ¿no? Correcto, correcto. El torneo de la Quinta Quirodos. Sí, señor. Dejamos la Quinta Quirodos y es momento para ir buscando otro de los torneos que van a estar disputando mañana, solamente fecha mañana. Exactamente, la gente de La Redonda que llega con el auspicio de Maxicel. Bueno, Liga La Redonda, allí en el complejo Altos del Brete, y Mariano Cardoso también, el organizador del torneo, contó, se manejó la posibilidad para jugar doble jornada. Se manejó también. También la posibilidad, algo similar a lo de Quinta Quirodos, tema laboral. Tenían que cumplir muchos de los muchachos con sus respectivos trabajos,
con sus respectivas agrupaciones, ocupaciones. Y bueno, por lo tanto, si bien había buena predisposición de parte de todos los equipos como para poder realizarlo, bueno, lo concreto es que no se pudo jugar el viernes, sí va todo el sábado. Necesitan recuperar una fecha y esto puede ser el próximo mes, pero lo concreto es que nos tenemos que meter en otras cuestiones también que forman parte de la información que nos brinda Liga La Redonda, ¿no? Bueno, el próximo torneo para Zona B lo van a estar empezando el 23 de este mes y con 16 equipos, sí, porque se van a estar incorporando 5 agrupaciones más. Atención, la Juve, selección de jugadores, Bohemios, que va a volver al torneo. Totalmente. El Rejunte y una agrupación que va a definir el nombre. Es lo que nos decía Mariano, ¿no? Pero hay 5 agrupaciones que se van a ir sumando. ¿Te acordás que lo decíamos mediados de julio? Tenían intenciones de comenzar un nuevo campeonato, que la Zona B está un poco más adelantada que el Grupo A. Bueno, la realidad marca entonces que el 23 de julio, el 23 de este mes, se va a estar desarrollando entonces ya el inicio de un nuevo campeonato para la Zona B. Y mañana se reanuda entonces con la octava fecha en Zona A, undécima para la Zona B. Y en la Zona B, me parece, Martín, está lo más interesante con No Te Va a Gustar, que es el líder, y a 3 fechas del final está 5 del escolta Los Amigos. Y este sábado va a estar jugando ante el Aguante, que está en mitad de tabla con 13 unidades en la Zona A. El panorama es un poco más parejo que con respecto a la Zona B. En cuanto a lo que es Liga La Redonda, hay 2 líderes, 2 equipos que están muy bien desde lo futbolístico, que han venido cosechando muy buena cantidad de puntos. Hablamos de talento y hablamos de libertad. Bueno, y cerramos viendo imágenes también, no pendiente, pero de tanta cantidad de imágenes que hemos recogido todo este mes de junio, sí, que ha terminado, sí, o sea, sí, estamos, sí, en pleno, sí, julio. Sí, sí, sí. También, así que bueno, un mes para olvidar en cuanto a las condiciones climáticas y a todos los partidos y a los encuentros que se han suspendido. No voy a adelantar en concreto lo que puede llegar a ocurrir con la gente de Liga La Redonda, pero hay posibilidades, uh-huh, de que pueda llegar a ocupar algún otro predio. Mirá vos. Nada más, no digo más nada. ¿Empezamos con la parte de notas? Empezamos con las partes de notas. Para hablar de Liga Amistad, pero en realidad de una agrupación que forma parte de Liga Amistad, una agrupación amiga. Agrupación al toque. No solo de fútbol se trata la cosa, no solo de reunir un grupo de jugadores para disputar, confraternizar sábado a sábado con diferentes equipos en cualquier torneo, en este caso para Agrupación al Toque en Liga Amistad. Pero escuchamos la nota que llega con la presentación de la gente de JL Neumáticos, una nota muy pero muy linda, algo que a muchos los puede llegar a sorprender, más allá de que también hablan de la fiesta que se viene. DJL Neumáticos, Avenida Sani 1044, entre Almafuerte y Provincias Unidas. Agrupación al Toque nos está visitando en Pasión Fútbol Amateur, como siempre acompañados por el presidente de la agrupación, el señor Alfredo Rosales, junto a Claudio Ní, junto a Fabricio Cardoso. Bueno, muchachos, ante todo el agradecimiento por estar acompañándonos, como siempre. Arranco por Alfredo. Alfredo, con muchas expectativas para lo que se viene en el transcurso del año. Principalmente, como siempre digo, ¿no?, en esa esperada fiesta donde se reencuentra la familia del Toque. Sí, como siempre, todos los años tenemos ya programado una actividad durante casi todo el año. Y entre ellas está uno de los almuerzos, que es el aniversario de la página de Al Toque, que lo hacemos, si Dios quiere, ahora el próximo mes de agosto. El 14 de agosto lo vamos a estar haciendo. En la cual ya están invitados, por supuesto, y después una serie de actividades que durante el año vamos a ir desarrollando. Hablamos siempre del encuentro familiar, de la confraternidad, de sumar gente que indudablemente entienda cuál es la genética misma de la agrupación, pero por allí también piensan en un poquito más, ¿no? Esa es la idea. Ahora surgió de un trabajo que se hizo en marzo de este año a través de un accidente que sufrió La Paz, y decidimos hacer una ONG en la cual estamos trabajando, estamos tratando de cumplimentar todos los pasos que pide la IGJ, con una resolución que ellos es la madre de para poder idear esta idea. La idea es largarlo ahora en el almuerzo, el 14, si Dios quiere. Estamos trabajando con mucho entusiasmo, muchas ganas, y aportar nuestro granito de arena aparte del fútbol. Esa fue siempre fue el impulso nuestro.
Y bueno, ahí vamos, faltan algunos detalles nada más para ya concretar eso y estar largándolo, si Dios quiere, el 14. Con respecto, bueno, por ahí a la parte deportiva, más que nada yo sumo lo que es la parte grupal, que bueno, como excusa es la parte deportiva también, que nos ayuda a confraternizar y bueno, obviamente a estas cuestiones sociales más que nada, ¿no? Que bueno, va a ayudar con este ONG, que bueno, también en otras medidas hemos estado aportando estos aportes mínimos que hace la agrupación. Bueno, nosotros siempre tenemos una frase dentro de Pasión Fútbol Amateur, también con los muchachos de la fiesta del fútbol, siempre decimos orgullosos de pertenecer. Me parece que eso es lo que ustedes también les encaja perfecto, ¿no? Como frase, Alfredo, por el hecho de todo lo que están conformando y todo lo que han hecho con la agrupación. Sí, la verdad que siempre estamos pensando en más, los muchachos nos acompañan, ¿sí? Gracias a Dios. Y bueno, es el fin que siempre hemos tenido en la agrupación, que todos participen, el mirar para no solamente para el lado del fútbol, sino para todos lados. Y en este nuevo emprendimiento que es la ONG, en el cual el cabecilla principal es Fabricio, como siempre nosotros le vamos a dar para adelante, lo vamos a apoyar en todo, los muchachos nos apoyan. Y bueno, y ojalá se dé y podamos ayudar de otro lugar. Y ahora ponerse a trabajar más que nunca. Más que nunca y con las ganas de siempre. Eso es lo fundamental y el apoyo del grupo. Tenemos un grupo espectacular, lo comprobamos en marzo. Fue algo que personalmente me sobrepasó. Yo hablé y hablado con vos. Llegó un momento que en mi casa no tenía lugar para poner cosas. Era impresionante. Cada ratito el teléfono, te llevo, te traigo, te doy. Bárbaro, espectacular. Entonces eso te da más fuerza para seguir trabajando. Con ese respaldo es impresionante. Bueno, y de Liga Amistad hablando, mañana en M40 se define el certamen. Señor. Zona A, Amadeo puntero con 24, M40 zona B lidera Retro con 26 y en zona C los líderes son Impresur y Toritos, en M50 el líder visitadores se va a estar enfrentando a la Estrella. Sí, señor. ¿Momento para ver fotos? Momento para ver fotos, la primera tanda. De postales. De postales sacamos el álbum que tenemos en Pasión Fútbol Amateur a buscarse, quizás por allí se encuentre. Bien, seguimos la recorrida con todos los torneos, muchos que van a estar regresando mañana, la mayoría, la gran cantidad. Señor, ¿no? Totalmente. ¿Hablar de Liga del Parque? Hablar de Liga del Parque, pero antes con presentación, porque cuando vos estás jugando, ellos están cocinando por vos. El almuerzo, la cena, lo tenés en Parrilandia. Parrilandia, pollos, pescados, parrilladas, pizzas y empanadas. Para almorzar o cenar, lo más rico en carnes asadas, está en Parrilandia. Parrilandia, todo para llevar. Reservas al 4073-020. Está en Antonio Crespo 159, donde está el mate. Ahí te atienden de manera espectacular. Marilyn e Iván tienen una promoción bárbara. De un pollo, 6 empanadas, una papa por 200 pesos. La gente de Parrilandia, el saludo para ellos. Bien, ¿nos metemos con un nuevo torneo? Liga del Parque. Dale. Bueno, Liga del Parque, que también espera por volver. Fue el cumpleaños de mi querido amigo Adrián Nieto. No hay doble jornada, pero sí hubo doble festejo. ¿Doble festejo? Arrancó el miércoles y el jueves. Qué grande, grande Adrián. Fenómeno, Adrián. El saludo grande para Adrián, que haya pasado... Felices 35. Totalmente, que haya pasado... ¿Por qué se ríe? Un día bárbaro. El amigo Adrián Nieto. Bueno, festejando también un nuevo aniversario de su natalicio. Me parece que fue el cumpleaños del compañero, del otro amigo. Anduvo por ahí, sí. Me parece también, creo, hace unos días. Sí, totalmente, si totalmente. No me equivoco, el natural de la picada. Claro. Hablando de saludos, le quiero mandar un saludo a Gisela, a Meli, a Úrsula y a Alejandra, que están compartiendo una noche de amigas, recordando viejos tiempos. Yo que vos le mandaría un saludo por los tremendos ñoquis que te comiste ayer el jueves a la tarde. También, también. Bueno, pero ayudé a amasar, vale la pena, ¿no? Vale la pena, de última, no, comer bien. Bueno, vamos a meternos con Liga del Parque. Sí, sí, mejor. Porque se viene otro torneo. Sí. También, otro de los campeonatos, que por allí buscó la posibilidad de meter doble jornada, pero dijeron no. Decidimos finalmente jugar únicamente el sábado.
Me parece que a muchos de los torneos, Martín, una situación tan particular como la que comentamos, y después vamos a desarrollar un poquito más con el Inter. ¿Qué ha pasado con varios torneos? Sí. También Liga de la Redonda nos comentaba de esto. Las canchas húmedas. Tenés que esperar que se seque bien. Tenés que dejar descansar un poquito las canchas, que se seque bien, aprovechar el solcito que alumbró con bastante intensidad los últimos días. Y a partir de ahí, ver si podés meter una doble jornada. Por lo pronto, Liga del Parque, únicamente sábado. Bueno, 30 equipos empiezan el nuevo campeonato. Rulo, actual campeón, frente a la Quinta, escolta en el torneo pasado. Va a ser el partido interesante. Ahí lo vemos a la Quinta en acción. Sí, imágenes sí, sí. De archivo con la gente del Solar. Bueno, el partido más interesante, camiseta azul para la Quinta. Campeón 2015. La camiseta del Inter. Bueno, Eirochen, campeón de la B, enfrenta a Pollería y el Fortín, el mejor de la C, se va a estar enfrentando a la gente de San José. Sí, señor. Ese es el panorama entonces para Liga del Parque. Uno de los torneos que también arranca con agrupaciones que se van sumando, que van confiando en la buena organización del campeonato, en el buen nivel que tiene el torneo, en las lindas canchas y el hermoso predio que tiene la gente de la UON, como también siempre digo. Debe ser muy lindo para una agrupación que llega o para las mismas agrupaciones que forman parte de Liga del Parque poder jugar en Lombí, con lo que significa para la historia del campeonato mismo tener la posibilidad de formar parte de una programación dentro de esa cancha, ¿no? Es muy importante Lombí también como un escenario ícono. Bueno, para terminar, sí. Debut en Liga del Parque, Isotopo sí. Y Mirador. Totalmente. Nuevas agrupaciones que se suman a esta temporada 2016 de Liga del Parque, ¿eh? Sí, señor. Y bueno, ya estamos cerrando el compacto de Liga del Parque, recordándote que van a estar jugando este sábado y de Liga del Parque nos instalamos ahora en Liga Río Paraná. Bueno, también fecha única. También fecha única. Complejo para Liga Río Paraná. Complejo Las Higueras, allí en Avenida Sani, terminando Paraná y ya entrando en Oro Verde, ¿eh? En el Lígido, como le gusta. Sí, sí, sí. Decía usted, ¿eh? ¿Así le gusta, profesor? Como se dice, sí. Muy bien, claro. ¿Eh? ¿No es cierto? Termino, claro. Así le gusta, profesor, ¿no? Como dijo Ariel. Ah, Ariel. Como dijo claro, Ariel. Claro, por eso sí, mismo. Sí, bueno. Ha ocupado Ariel ahora. Sí, 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 por eso, por eso. Bueno, hablamos en la semana también con Oscar Barrios, máximo dirigente que tiene Liga Río Paraná por estos días. Y Oscar dijo, así doble jornada. Están tranquilos por ahora. Con el tema del calendario, estar muy tranquilos con el tema del calendario. 4 fechas le están quedando a este campeonato, pero automáticamente no le dan respiro y ya empieza clausura. La apertura se termina y arranca clausura automáticamente. Quedan 4 fechas todavía por cumplir de la apertura. Pero por ahora, palabra de Oscar Barrios, estamos tranquilos, lo que nos comunicó en la semana cuando, bueno, estamos en contacto con ellos. Bueno, un repaso por Liga Río Paraná. Sí, señor. Sí, en zona ascenso, lo mejor. El líder agrupación Los Únicos, 38 puntos tiene. Lleva 10 de ventaja sobre el escolta Dream Team. Y si gana este sábado, sí, señor, va a coronarse en el ascenso. ¿Lo que han tenido que esperar? Sí, hace rato que venimos mencionando esto, ¿te acordás? Sí. Ahora, lo que han tenido que esperar los muchachos de Los Únicos, para ver si pueden dar la vuelta, la chance de un partido en el cual se les genera a ellos una enorme expectativa, poder alcanzar el primer puesto en la zona ascenso, es realmente increíble, increíble lo que o sea, no deja de frenarle la expectativa que tienen. Digo, pero el parate ha sido prolongado. Bueno, y en la zona campeonato el líder es Prestige, que tiene 34 y a 6 está Toma Nueva, que lo estamos viendo ahí con la camiseta naranja. Sí, sí, con tiempo de descuento. Único escolta, claro, en este partido con tiempo de descuento. Exactamente, exactamente. Bueno, como siempre le decimos, www.pasionfutbolamater.com.ar. Estamos hablando de Liga Río Paraná y, por supuesto, ya nos vamos a estar metiendo también en otra de las notas que tenemos preparada para esta noche de viernes aquí en Pasión Fútbol Amateur. Bueno, toda la semana también la gente permanentemente dejando su me gusta, su mensaje, su saludo a través de nuestra página oficial de Facebook, Pasión Fútbol Amateur, programa de televisión. A través de las redes sociales también estamos con Pasión Fútbol Amateur, ¿eh? Sí, señor, exactamente. A través de las redes sociales estamos con Pasión Fútbol Amateur. A estar atentos por allí, digo, porque quedan 4 fechas para cerrar
el torneo Apertura, en este caso en Liga Río Paraná, digo, y por ahí estar atento, digo, porque puede surgir la posibilidad de incorporarse nuevos elencos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Quinta Quino 2, quedan algunas plazas disponibles todavía. Quienes quieran sumarse al torneo, ir a recabar información, los encuentra allí a Esteban Horacio Ruarte, lo encuentra Juan Lucero en el predio ahí del Acceso Norte, en la Quinta Quino 2, un clásico histórico, y por lo tanto es muy fácil de identificar dónde está el torneo. Digo, Liga Río Paraná quizás también por allí puede llegar a tener la posibilidad de ir incorporando alguna agrupación más. Esto lo vamos a ir informando con el paso de las fechas de los viernes de Pasión Fútbol de la Mata. Se viene otra nota. Otra nota, y que tiene que ver con la gente de Liga de Veteranos, ¿sí? Claro, claro. Una primera parte de una nota en la cual estuvimos charlando con Oscar Chapino, con Alejandro Comas. En esta primera parte también está Nelson Ramírez, que es responsable de un instituto de kinesiología, pero en realidad donde se va a brindar un servicio muy importante para los jugadores que forman parte de la liga. ¿Escuchamos la nota? Dale. Dale. Bueno, siempre hay novedades para el fútbol de veteranos, y cuando hablamos de novedades tenemos que hablar de Liga de Veteranos. Por eso lo tenemos al señor Oscar Chapino, lo tenemos a Alejandro Comas, nos está acompañando también el señor Nelson Ramírez del Instituto de Kinesiología. Arranco por Oscar. Bueno, Oscar, agradecidos por recibirnos en este lugar, junto a Nelson, junto a Alejandro, con novedades como siempre por parte de Liga de Veteranos para el veterano que va a disfrutar cada sábado del complejo Oscar Chapino. Sí, por supuesto, y sobre todo agradecer al amigo Ramírez y sobre todo a Alejandro, que a través de su mutual están haciendo un trabajo que muy poca gente lo hace, ni siquiera fútbol profesional. Tener un centro prácticamente propio para que el jugador pueda venir, asistirse, hacer la kinesio, después de los partidos, cualquier accidente, viene acá y acá se resuelve el problema en forma inmediata. Eso es un logro de la forma con que trabaja la Liga de Veteranos, y en la persona sobre todo de Alejandro, porque él es el que maneja la mutual y la mutual es la que maneja todo esto. Así que eso es lo más importante de todo. Bueno, Alejandro, recién lo decía Oscar, algo muy importante, algo tan necesario, principalmente como para que los muchachos puedan disfrutar una tarde sin ningún tipo de problemas y con los recaudos necesarios tomados. Sí, los problemas los podemos tener. Exacto. Buenas tardes a la audiencia de Pasión de Fútbol. Y sí, la problemática de la Clínica España, el cierre de la Clínica España, nos llevó a tomar decisiones rápidas, y había que darle respuesta también a cualquier accidente que tengamos en la liga, y darle la respuesta a la salud de nuestros jugadores. Nos pusimos en contacto con Nelson, ya Nelson viene trabajando con nosotros hace ya bastante tiempo, y acondicionamos el lugar y de inmediato nos pusimos en contacto con gente para proveedores de los aparatos necesarios, y ya adquirimos un aparato de rayos para tenerlo los sábados exclusivamente como para nuestros veteranos, y tener un lugar también de atención inmediata. Bueno, Nelson, estamos viendo, está todo muy equipado, ¿no? En función de brindarles todo lo que tengan a disposición para que vayan tranquilos a jugar, por lo menos con los estudios realizados. Sí, gracias a Alejandro y acá al señor Chapino, que han hecho el aporte de un equipo de rayo. Con eso, si os quiere, ya los jugadores de la Liga de Veteranos pueden contar con algo más, aparte de lo que ya les estamos brindando, que si bien no es grande un gimnasio totalmente equipado, pero nos ayuda bastante para darle las prestaciones y que los veteranos puedan rehabilitarse y poder seguir compartiendo los fines de semana, tanto en familia como con su grupo de equipos. Bien, la primera parte de la gente protagonista allí en Liga de Veteranos, por supuesto. Ya se viene. Ya sigue en un ratito nada más. Sí, señor. Contarle a estar atentos en Liga de Veteranos, en el torneo Supermaxi, quedando fechas para la apertura. La 11ª de mañana, la 8ª pendiente, Cultural de Crespo es líder. Paraná se le escolta a un punto, Cultural se mide con bajada. Y Paraná estará jugando frente a los amigos. Claro, claro. Después, bueno, las otras zonas... Maxi también termina la apertura con Patronato campeón, y el resto de las zonas y divisiones de Liga de Veteranos van a comenzar a jugar el torneo
clausura. Pero bueno, también tenemos que contarte que en Maxicel, cuando tengas que comprar un celular, tengas que ir a buscar algo que realmente te interese para tu celular, algo que tenga equipamiento y tecnología, bueno, sí, lo encontrás en Maxicel, donde es una empresa con líder, con 20 años en el mercado de la tecnología portable. Maxicel, recordá, hasta 9 de julio, 172, casi a Leli, tenés todo lo que buscas. Equipos libres, tablets, cámaras fotográficas, GPS, la mayor variedad de accesorios, fundas para celulares y tablets, baterías, cargadores, protectores y memorias. Y algo muy importante, Maxicel acepta todas las tarjetas de crédito para que no te quedes con las ganas de acceder al equipo que vos estás buscando. Maxicel, recordá, ventas por mayor y menor, está el 9 de julio, 172, entre 25 de mayo y el. Bueno, hay más postales y después hay mucho más pasión. Bueno, más pasión fútbol amateur y lo que había dicho Dante, lo que decíamos también, segunda parte de la nota con la gente de Liga Veteranos. Sí, señor. Antes quiero mandarle un saludo a Marcelo Jamín, que forma parte del cuerpo de árbitros en Liga Río Paraná. El agradecimiento, nosotros ya estuvo con Darío. Agradecerle principalmente, como siempre lo digo, por sus palabras a la memoria de Dani, nuestro hermano. Agradecido, Marcelo, por esas... palabras realmente nos llenan muchísimo de orgullo por sobre todas las cosas. Bueno, y ahora meternos en otra parte de la nota con la gente de Liga de Veteranos. Uh-huh. Una nota muy particular que tiene que ver en este caso, en esta segunda parte, con la ampliación del predio. Para escuchar. Organización Bigatón responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Churruarín 298. Después de semejante novedad, los otros días, durante el programa nuestro en la radio, en la fiesta del fútbol, mencionaba de que ustedes siempre están trabajando en pos de brindarle la mayor comodidad posible al veterano, al que va. Hay otros proyectos también que tienen en marcha, como sea la ampliación del predio. ¿Se puede hablar de eso en este momento? Sí, sí. La liga nació para crecer. Yo recién le contaba a un muchacho que cuando, allá por el año 90, yo adquirí ese predio a nombre de la Liga Veterano, me trataban de loco, que para qué queríamos hacer 7 canchas juntas. En esa época en Paraná había 13 equipos de veteranos nada más. Y hoy hay, no sé, 500. Y eso se debe al empuje, a la gana que pusimos nosotros la Liga Veterano, y de ahí fueron surgiendo nuevos equipos veteranos, nuevas ligas de veteranos, y hoy Paraná se nutre de, 5 o 6 mil jugadores todos los fines de semana. Entonces, como la liga nuestra ya también nos resulta chica, nosotros hace muchos años estábamos atrás de un predio de que, bueno, y el dueño no nos quería vender, buscábamos toda la forma, habido y por haber, hasta que, bueno, hoy se dieron y próximamente la liga va a ser la ampliación y la inauguración oficial y grande pito y matraca de decir que vamos a tener una liga de veteranos de 16 hectáreas y seguramente vamos a tener 10, 11, 12 canchas más. Cancha de hockey, cancha de mami de rugby, cancha, todo lo que sea sanitario y todo para el bienestar de todo lo que sea veterano. Todo lo que sea mayor va a ir a parar al complejo Chapino. Como siempre digo, la ciudad por ahí también tendría que aprovechar las comodidades que ustedes le brindan, ¿no? Es indudable. Pero por supuesto, pero nosotros, yo quiero dejarte en claro, y vos lo conocés y lo sabés, nosotros con Ale y con Darío, nosotros convivimos en la liga. Nosotros vamos de mañana y vamos de tarde a la liga. Nosotros tenemos 7 personas que están trabajando para la liga permanentemente. En verano trabajan para las canchas, en invierno trabajan para la construcción. No nos olvidemos que a nosotros nos tumbó la tormenta de febrero, los dos quinchos, que es más de 1 millón de pesos.
Y bueno, nadie nos ha dado nada todavía y nosotros ya estamos levantando todo con todo el esfuerzo de los veteranos y el esfuerzo de la comisión directiva, que por suerte tenemos una buena comisión directiva, y bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo para seguir trabajando y que, digamos, pegando ladrillos, como digo yo. Muchachos, felicitaciones. Esta no va a ser seguramente la última nota que vamos a hacer en el año porque siempre nos sorprenden con cosas nuevas, así que gracias por recibirnos. Te vamos a invitar al acto inaugural del nuevo predio. Bueno, ahí estaban las palabras de los protagonistas. Sí, señor, sí, señor. Pero queda algo más. A ver. Algo que realmente es muy trascendental para el fútbol de veteranos y principalmente, lógicamente, para la Liga de Veteranos, que acá nos cuentan ya en el final de la nota. Una perlita más, porque el Cabezón y Darío quería decirla, pero en el 2017 tenemos un pequeño homenaje que le queremos hacer al Cabezón Chapino, y es hacer el torneo internacional, y nada menos que lo queremos hacer en Orlando, Miami, y va a llevar el nombre del Cabezón Chapino. Así que van a estar invitados ustedes. Otro dato para después seguir charlando del tema. No lo van a conseguir, quede tranquilo. Es una realidad. En septiembre del año que viene es un torneo mundial, es una realidad. Ya estamos trabajando con todo el país, con los veteranos de todo el país, o sea, y los veteranos, la gente grande está recontra entusiasmada, así que eso ya es una realidad también. Muchachos, bueno, impresionante. La de novedades que nos llevamos de acá. Muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, impresionante, ¿eh? Hablar de un torneo internacional, ya de por sí, hablamos sobre todos los servicios que brinda la Liga de Veteranos para sus jugadores, la posible ampliación del predio sobre la parte del costado, vendría a ser, veíamos algunas imágenes de archivo, ¿no?, de un campeonato argentino, pero las imágenes que están tienen que ver más para el lado de la parte del puente, vendría a ser, sí, la entrada de San Benito, bueno, ahí el terreno lindante a Liga de Veteranos, bueno, eso es lo que piensan adquirir y van a hacer más obras, y lógicamente esto del torneo internacional es una cosa increíble, de poder participar en Estados Unidos. Sí, señor, enorme. Altos del Paracao, lo que viene y lo que nos convoca. Dale. En este momento. Bueno, y Altos del Paracao, que sí aprovecha al máximo el fin de largo, Claro, hoy tuvo el viernes actividad, mañana también hay actividad, zona A, zona B. Imágenes que por una cuestión de tiempo dejamos para la semana que viene. Lógicamente, la realidad marca que en virtud también de cuidar las canchas, de toda una inversión que hacen algunos campeonatos para brindar un excelente campo de juego para los equipos que forman parte de los torneos. No quisieron arriesgar demasiado, me parece, el tema de los campos de juego. Y si bien hoy hubo actividad de zona, mañana también la habrá en Cindy y en Estación Parera. Lo concreto es que para zona A y zona B, doble jornada. C y D, se puede decir que van a cumplir únicamente con la jornada del sábado. Sí, señor. Es el panorama. Bueno, repasamos igual, más allá de todo, cómo viene la zona D. Hay que contarles cómo viene el torneo. Puede haber un quiebre de cara a la definición. Talento 34, le toca jugar con Argentino, escolta a 9 puntos. Y en la C también hay buenos partidos entre equipos que están arriba de la tabla. Sí. Lidera Díaz Fútbol Club, que tendrá enfrente a Línea 4 con 22 puntos. Y a su vez Ojana estrena el puesto de escolta. Ahí lo veíamos a los chicos recién en imagen. A 3 unidades. Y se tiene que medir con LTA Fútbol. Sí, señor. El repaso para buenos partidos, que también los comentamos la semana pasada. Partidos que indudablemente generan la expectativa lógica de equipos que están arriba en la tabla, que salen a defender su liderazgo, que tienen como rivales quizás equipos que también están muy cerca de las principales posiciones que tiene cada una de las categorías que forman parte, en este caso, de Liga Altos del Paracao. Pero bueno, se viene una atractiva jornada para este campeonato, tanto en Estación Parera como también en Complejo Cindy. Recordar una vez más, este viernes hubo actividad en Cindy para zona A, en Parera para zona B. Mañana también se piensa que jugar en zona A y zona B, y lógicamente también completar la jornada en cuanto a fechas, en cuanto a partidos que tiene la gente de zona C y los equipos vinculados a la zona B. Bueno, qué lindo predio este, el de Estación Parera, ¿eh? Hermoso. En el corazón de Estación Parera sí está jugando también Altos del Paracao. 4 escenarios realmente espectaculares, ¿eh? Sí, señor. Bueno, estamos cerrando ya
el compacto, el repaso, contándoles la realidad de Altos del Paracao para ir y meternos, Martín, en el interprofesional. Allí vamos. Para almorzar o cenar, Parrilandia, lo más rico en carnes asadas. Parrilandia, todo para llevar. Está en Antonio Crespo 159, donde está el mate, allí está Parrilandia. Bueno, y bien, hoy contábamos antes en el comienzo del programa, cuando hablábamos de los principales torneos que íbamos a estar hablando, de que el Inter también, bueno, es otro de los que pretendía jugar o que podía llegar a aprovechar, suponíamos nosotros, ¿no? Totalmente. El saludo para Pacho Tenorio, uh-huh. Para el odontólogo. También, lógicamente, para Sergio López, presidente del club, para Pablo Sattler, esta gente amiga con la cual nos comunicamos en la semana, siempre tiene también la diferencia. Bueno, en algún momento lo hicimos con el amigo Ezequiel Galear también. Y con otra gente del Inter con la cual nos comunicamos y permanentemente nos está informando sobre aspectos relacionados al torneo. Por supuesto, también lo decimos para la gente de la administración del Inter, que nos envía permanentemente de forma prolija todo el informe. Pero en este caso tan particular, por ahí a uno le gusta también ponerse en contacto con gente que integra en los equipos, ¿no? Sí. Para saber qué piensa, cómo está el panorama, qué es lo que te dicen. Pero bueno, la realidad marca que la gente del Inter largó el comunicado sobre la posibilidad que existía, esto fue el miércoles, Martín, uh-huh. Sobre la posibilidad que existía de jugar el viernes, es decir, hoy, la fecha. No hay doble jornada en el Inter, sí. Que se entienda. La idea era jugar el viernes, hoy, es decir, para tener libre sábado y domingo, poder disfrutar de la familia. Como la última vez que jugaron, ¿no? Correcto. Pero bueno, las canchas están húmedas, no se pudo jugar en el día de hoy. Queda todo para mañana, pero atención, a estar atentos a las redes sociales, a lo que podamos informar también en Pasión Fútbol Amateur a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página, porque puede llegar a haber suspensión de jornadas, sí. Si notan que las canchas siguen húmedas. Salvo la 3 que no tiene programación por estar resembrada. A pesar del fuerte sol que... Totalmente. Que hubo, totalmente. ¿No? Totalmente. Se planteó esa posibilidad. Pero bueno, rapidito repasamos otra historia. En Libres Abogados manda con 25, juega con Contadores D. Reanuda Veteranos Contadores SS, manda con 17 y se mide con el escolta Médicos B, que está a 2 puntos. Lo acabaste de decir. No se está utilizando la cancha número 3 porque está resembrada. Exactamente. Bueno, un décimo en Libres y en Intermedia. Más la séptima jornada en Veteranos es lo que esperan, por sobre todas las cosas, tener para poder cumplir y jugar allí en el Inter profesional. Estamos cerrando entonces la parte del Inter, este compacto, informándoles entonces que hay que esperar hasta mañana para ver si las canchas dan y se puede jugar. ¿Vamos con postales? Después viene más nota, sí. Y viene ya la parte final del resumen de los viernes aquí en el aire de la UCTV, esto que es Pasión Fútbol. Totalmente. Bueno, se viene una nota más con la gente de Severpa. Con los Mario. Sí, con los Mario. Después tenemos que hablar de Liga La Vuelta. Viene un gran show de goles también. Bien, ¿eh? Muy bien. Un gran show de goles. Así que todos los que juegan al fútbol, y bueno, hoy ya me preguntaban porque yo lo había adelantado, quédense ahí, a lo mejor van a aparecer. ¿Eh? Totalmente. Pero sí. Bueno, vamos con la nota. Mario, sí. Cardoso, Mario Rodríguez, la gente de Severpa, haciendo un análisis y un balance sobre lo que es la temporada actual allí en el complejo, excelente complejo de Avenida de las Américas. Dos grandes amigos para uno de los torneos más tradicionales que tiene la capital entrerriana. Hablamos con Mario Cardoso, Mario Rodríguez, estamos con la gente de Severpa. Bueno, arranco por el señor Mario Cardoso. Mario, gracias por visitarnos aquí en Pasión Fútbol Amateur. Y bueno, la idea por ahí de convocarlos es, por ejemplo, para hablar sobre cómo ha transcurrido hasta el momento el año, un año complicado también por gran cantidad de lluvia. La verdad que sí, gracias por la invitación. Y hasta ahora vamos bien, a pesar de los días que se han suspendido fechas, por el estado climático que tenemos.
pero hasta ahora vamos bien y se va desarrollando con total normalidad. Bueno, para Mario Rodríguez, como siempre también, la diferencia de estar junto a Pasión Fútbol Amateur, de acompañarnos. Bueno, la posibilidad por ahí también de contarle a la gente que conoce de Seberpa, ¿cómo se transcurre ahora los próximos seis meses de torneo? ¿Cómo van manejando las fechas en función también de todo lo que tiene que relación con el calendario, ¿no? A partir de las suspensiones que ha tenido el torneo. Estamos con esto, con la clausura, terminando por ahí por septiembre, octubre, y bueno, y después seguirá toda la definición del torneo, o sea, para definir los ganadores de cada una de las zonas. Concretamente, hay intereses por parte de las agrupaciones, de mayores como menores, de que se define un campeón, pero el torneo originalmente está pensado para que haya solamente un ganador de la zona mayores y otro de las menores. Y por supuesto se va a jugar lo que sería el primavera. Es decir, la innovación que han tenido para este año de grupo mayor, grupo menor, no le ha quitado el protagonismo, el buen juego, que tiene muchas agrupaciones dentro del torneo. Sí, en eso no ha cambiado la competencia. Cambió en el sentido de adaptarse en cuestiones de edad, tanto mayores como menores, los equipos tenían gran cantidad de mayores que no podían competir con algunos menores. Entonces la dividimos en zona y la competencia se da porque al finalizar el torneo los premios van a ser tanto lo mismo para el grupo A que para el grupo B. Por eso no podemos mezclar después un campeón. Va a haber un campeón por el lado B y va a haber un campeón por el lado A, con los mismos premios, la misma calidad de premios, de copas y en efectivo también. Siempre hablamos de protagonismo, siempre hablamos de excelente confraternidad entre todas las agrupaciones. Tienen las tres canchas en un mismo lugar y eso indudablemente facilita mucho las cosas. La incorporación también de nuevas agrupaciones ha generado que el clima reinante siempre sea bueno. Sí, eso es algo que se ha sostenido desde un principio, digamos 2006, creo que se ha ido de alguna manera enriqueciéndose. Por supuesto, hay agrupaciones que se han ido y hay otras, digamos, que se han integrado y lo siguen haciendo hoy a través de los espacios libres, en los momentos que no juegan. Está la reunión entre jugadores, también está la presencia de familiares y amigos de la gente. Así que es algo, desde ese punto de vista y de varios más, muy muy positivo. Lógicamente a disposición para todo lo que tengan que informar de aquí lo que resta en el año. Bueno, te agradezco la invitación y esperamos finalizar el año como los años anteriores y ya veremos después que terminemos este torneo que finaliza con la zona campeonato en las dos zonas, a ver qué torneo pequeño podemos realizar para que finalicemos a fines de noviembre, principio de diciembre. Perfecto, gracias a los dos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ¿nos metemos con Liga a la Vuelta? Liga a la Vuelta, sin doble jornada, pero nos adelantamos y ya nos metemos en la semana. Bueno, viene sábado nomás la cosa para Liga de la Vuelta, ¿no? Sí, no, como todo. Viste que nos preparamos prácticamente para ver qué día iban a jugar, si teníamos que salir el viernes de recorrida, si teníamos que salir viernes y sábado. Bueno, únicamente sábado. La mayoría de los torneos está en esa teoría, la de jugar únicamente los sábados. Mientras estamos observando a uno de los campeones que nos dejó el torneo pasado. San Agustín Plaza. Exactamente, el verde y blanco, que está ahí en acción y que va a estar jugando ahora en zona. Bueno, hablamos con Alejandro de Martín. Uh-huh. El saludo para Alejandro. La diferencia de siempre de atendernos y de brindarnos todos los datos con respecto al torneo. Complejo Ciudad Deportiva estamos, frente al complejo Oscar Chapino. Totalmente. Había muchas chances de jugar viernes y sábado. Uh-huh. Muchísimas chances de jugar viernes y sábado. Pero aquí prevaleció la teoría. Cancha húmeda, difícil que se seque. No quieren romper las canchas. Y tampoco es idea, por allí, de cargarle dos fechas seguidas a las agrupaciones. Sí. Dijo, hay que tener en cuenta esta situación, me decía Alejandro. Por ahí jugar dos partidos, dos días seguidos, puede ser motivo también de alguna lesión. Aquí hay que comprender que
La idea es ir a competir sanamente, divertirse, pasar una tarde bárbaro con amigos y no lamentarse de alguna lesión que después, Martín, te deje sin poder ir a laburar, por ejemplo. Sí. Esa es la realidad. Esa es la realidad que le hemos hablado con todos los muchachos que están en la organización de los campeonatos. En agosto, bueno, llega la vuelta, estaría recuperando, si es posible, alguna fecha. Sí. Se habla del 17, digamos, que es el fin de semana largo. Claro. Después de este, falta bastante todavía. Pero bueno, pero ya lo van tomando con el calendario. Nuevo torneo en marcha, mañana único día de juego, comienza el clausura, dos zonas de 13 debutan en el torneo. Esportivo, Unión de Amigos, Nexo y Mariano Moreno. Exactamente, ahí está la historia entonces. Hidráulica contra Nacional, San Agustín Plaza frente a La Milagrosa. Son los partidos importantes que se vienen, en este caso, los debut para los ganadores que tuvo el torneo que finalizó hace muy poco y bueno, ya estamos metiéndonos en lo que va a ser un nuevo campeonato. Liga La Vuelta, sí. Liga La Vuelta y todos los torneos a través de Pasión Fútbol Amateur en el www.pasionfutbolamateur.com.ar. Estamos a través de nuestra página de Facebook, ¿sí? Como programa de televisión, nos busca, pone Pasión Fútbol Amateur, ve dos cabezas grandes ahí en la foto. Claro. ¿Sí? Ahí vamos a estar, por supuesto, junto con toda la gente durante toda la semana, todo el año. Dos cabezones, digo, por quien suscriban, ¿no? Por supuesto, es así, lo asumimos, sí. con mucho orgullo. Bueno, antes de meternos en el show de goles... Sí, alto tenemos, show de goles. Alto show de goles, tenemos que contarte, como dicen los pibes ahora, ¿no? Altas llantas. Sí. Altas llantas vas a encontrar, porque tenés todas las marcas de neumáticos y llantas, en DJL Neumáticos, donde encontrás, por sobre todas las cosas también, una excelente atención de parte de los Lozano, porque están allí, está Diego, está Maxi, toda la gente vinculada allí a DJL Neumáticos, y aparte te brindan una excelente atención con freno, suspensión y amortiguación. DJL Neumáticos lo encontrás en Avenida Sani 1044, entre el Mafuerte y Provincias Unidas.
Bueno, parte final de Pasión Fútbol Amateur. Sí, cruzamos los dedos para que vuelva el fútbol al día sábado y el próximo. No podemos día... tener tanta mala suerte. No, es no, cierto. No. Más que nosotros, que... todos los que van a jugar la pelota. Claro, pero bueno, pero nosotros también, porque esperan, al fin y al cabo, sí, no, seguro. Más allá de que nos gusta conocer historias, poder estar entrevistando a los responsables de cada uno de los torneos o a las agrupaciones y conocer diferentes historias y diferentes proyectos. La vida misma de Pasión Fútbol Amateur es la actividad que se genera sábado a sábado en cada uno de los campeonatos. Así que bueno, esperemos que todo vaya por los carriles normales, que se pueda jugar y como siempre le decimos, muchachos, cuando estén en el mano a mano, afinen la puntería porque necesitamos goles para el show de goles. Repetición en un rato, sábado 11 de la mañana por el 11 TV, como siempre digo, y que pasen un excelente día de la independencia en este feriado. Totalmente. Nacional, sí, que señor. Tenemos por delante, que ya estamos. 200 años, el bicentenario que ya estamos pisando para nuestro querido país. Y que siempre sigamos igual. Ojalá, realmente. Buen fin de semana para todos, a disfrutar.